unos meses se desató una gigantesca polémica, porque supuestamente Andrés Tobar le había puesto el cuerno a su aún esposa, Claudia Martín, con la también actriz Maite Perroni. En este escándalo hasta se dio a conocer una llamada telefónica, donde Claudia presionaba al productor para poder obtener dinero a cambio de decir la verdad. Pero ahora parece ser que esta historia ya llegó a su final, ya que por fin, de una vez por todas, firmaron el divorcio. Según lo que mencionaron a través de la revista TV Notas, la pareja firmó el divorcio hace unos días atrás, por lo que ellos ya quedaron oficialmente separados. Según se dio a conocer, ellos no habían dado ninguna información, porque al parecer ambos crearon un acuerdo de confidencialidad, el cual impediría que hablaran algo sobre el tema. Pero a ver, probablemente este acuerdo decía: Andrés Tobar, tú no puedes decir nada. Claudia Martín, tú tampoco puedes decir nada. Pero ¿qué pasa con los testigos, el juez, una persona que iba pasando por ahí? Probablemente había reporteros también. Ellos no firmaron ningún acuerdo. Por esta razón es que probablemente nos pudimos enterar. Vale la pena recordar que anteriormente fue esta revista la que sacó a la luz la supuesta relación extramarital de Andrés Tobar con Maite Perroni. Un rumor que posiblemente aseguran fue divulgado por la propia Claudia Martín. Esto según un audio que pudimos escuchar, donde Martín hablaba con su ahora ex esposo. Por otra parte, del otro lado de la moneda, Coco Stambouk, expareja de Maite Perroni, aclaró posteriormente los rumores que afirmaban que su relación se había terminado con la ex RBD debido a esa relación extramarital. En una entrevista, el cantante mandó el siguiente mensaje: nada, que Maite esté tranquila. Todos son mentiras de la TV Notas. No hay que creer nada, ni lo de Maite ni lo mío. No es verdad. Todo es mentira de TV Notas. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer el famosísimo audio donde Claudia Martín confesaba totalmente con sus propias palabras que ella había filtrado esta noticia que no era cierta, pidiéndole dinero a Andrés Tobar para aclarar y declarar que todo había sido una simple historia inventada. Después se supo que el abogado de Maite Perroni, Guillermo Pous, afirmó que la ex RBD había puesto una querella legal en contra de Claudia Martín por todas las cosas que dijo, las cuales, por supuesto, le hicieron mal a su imagen. Guillermo Pous aclaró que nunca existió una relación de tres, que en primer lugar, Maite ya no se encontraba en una relación con Coco, y que esto tampoco impedía a que ella tuviera otra relación, pero que con Andrés Tobar, para nada, no existía esa relación sentimental. Por otra parte, Pous también aclaró que Tobar ya no estaba en una relación con Claudia, que independientemente si ellos seguían casados o no, él ya no se encontraba en una relación sentimental con Martín. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.